En México las cosas no están bien a 6 meses de la pandemia. Más de 60... Perú, el 42% de los trabajadores del país. El Telediario Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. Más de la mitad de los nuevos casos de todo el mundo. Las empresas sufrieron la caída más grande en 12 años. Estos no son los titulares que querríamos haber leído este año. Todos hemos visto alterados nuestros planes y nuestra vida. Pero ahora que finaliza este 2020, podemos afirmar que la sociedad y las empresas han respondido con fuerza a la pandemia. La ciencia avanza más rápido que nunca para encontrar una vacuna. Los ciudadanos se han organizado para ayudar a sus vecinos y a los más necesitados. El mundo se ha enfrentado a un gran reto y ha tenido que reescribir su historia. En el sector financiero, también hemos evolucionado para continuar con nuestra actividad y seguir apoyando a los demás. El pago sin contacto y las transacciones digitales han alcanzado su punto álgido, facilitando las ventas. Se ha impulsado la digitalización de procesos con apps de gestión financiera, servicios bancarios en la nube y herramientas tecnológicas para optimizar pagos. El comercio electrónico se ha disparado y ha ayudado a pequeños comercios a capear el temporal. La sostenibilidad medioambiental, económica y social ha seguido siendo bandera para los negocios. La innovación forma parte indispensable del progreso. Por eso en BBVA nos hemos transformado para seguir apostando por ella. Desde BBVA Open Innovation hemos adaptado el programa de innovación abierta como el proceso de Fast Track con nuevas herramientas digitales. Todo para continuar brindando oportunidades de colaboración a las startups del ecosistema. Hemos reinventado nuestros eventos para adaptarnos a los nuevos tiempos. Hemos creado un nuevo formato virtual para acercarnos al público en redes sociales con temáticas tecnológicas inspiradoras y prácticas. Desde el banco, también hemos activado un protocolo de ayudas para apoyar a pymes y autónomos en esa reinvención necesaria en la nueva normalidad. La innovación abierta, la tecnología y las iniciativas fintech han ayudado a las empresas y a la sociedad a crear nuevas oportunidades. Porque evolucionar e innovar también es pararse a pensar, coger un folio en blanco y diseñar nuevas ideas. Innovemos juntos para escribir los titulares del mañana.